Pues, ¿qué tal, amigos? Aquí su compa Chuy de Farándula News. Y ahora te traemos un nuevo video. My name is Jesse Muñoz, and we're bringing you another YouTube story. Today, we're going to talk to you about a young girl, 17 or 18-year-old girl, in a country that is not hers. Now, think about it. Her mom is away, it's in Colombia somewhere. She doesn't have her mom in this country. And her dad has nothing to do with her. La historia que les traemos en este día es de una jovencita, ya será de 17, 18 años, que su mamá no está con ella, está en otro país, está en el país de Colombia, y su papá no quiere nada que ver con ella. In this video, we're going to learn why she's crying. En este video, vamos a ver por qué ella está llorando. And we're also going to see what she does to try to survive in this country by herself. Y vamos a ver también lo que ella hace en este país para tratar de sobrevivir. Ella solita. Here she's crying because a customer asked her why she's what she's doing in the streets selling. Ella está llorando aquí porque el cliente le pregunta por qué está aquí en esta calle ella vendiendo. And she told them that she's trying to get $8 to continue her education. Ella le dijo al cliente que está tratando de conseguir $8 para pagar por su educación. So stay with us until the end, because we're going to be playing the video and we're going to be putting the subtitles at the bottom. Quédense con nosotros, vamos a tocar este video para que conozcamos su historia. Voy a entregar $1,000. Before we watch this video, I want you to put ourselves in that situation. Think about your son or your daughter that is 17 or 18 years old. And try to think, what would they do if they were in a distant country trying to survive and better themselves? When you see this young girl, I want you to make it a part of you. Put your heart into it as if she was your son or your daughter. Antes de comenzar este video, me gustaría pedirles a ustedes como público que hiciéramos un poquito de conciencia y nos imagináramos a nuestro hijo o nuestra hija de 17, 18 años tratando de sobrevivir, tratando de salir adelante en un país sin ayuda de nadie. ¿Cómo haría su hijo o su hija? Imagíneselo. Siente en el corazón a esta jovencita como si fuera parte de usted. Let's watch the video. ¿Cuánto valen? 30 bolívares. Menos de un dólar. ¿Cómo sé que son buenos? ¿Cómo te llamas tú? Lisa. ¿Qué edad tienes? 18. ¿Qué hace Lisa a sus 18 años trabajando fuera de fama ahora? Me toca pagar el colegio. ¿El colegio? Sí, estoy terminando quinto año. ¿Tú quieres graduar? Sí. Ahorita te vi una cara de preocupación. ¿Te pasa algo por casualidad? Porque no he comido todavía. ¿Por qué no has comido? Porque estoy trabajando. Vamos a hacer un trato. Si yo te los compro todos, tú te vas a tu casa. Me lo prometes. Okay. ¿Qué te hace falta? Me faltan $8. ¿Para qué? Porque la inscripción son 18. ¿Tú me aceptarías que yo te los comprara en 100? No tienes para uno. ¿Y me dejas que te los regale? Ay, ¿cómo crees? Te los quiero comprar en 100 para que te vayas a tu casa. Agárralo. Me lo merece. Agárralo.
Y eso que te tiene tan preocupada, que yo sé que te pasa algo, puedas entender que este tipo de cosas pasan cuando tú trabajas honradamente. Gracias. Un gusto, mami. So, what can we learn from this video? What can you learn from this little girl? Because she's just a little girl. I mean, she's barely 18 years old. Imagine your son or your daughter being out there. ¿Qué pensaron ustedes del video? ¿Qué te pudo ayudar este video? Póngase a pensar usted si fuera su hijo o su hija en ese país. Qué impotencia, ¿verdad? How can you feel? I mean, how would you feel if that was you? I mean, her mom and her dad are not in the picture at this moment. She has mentioned that her dad has nothing to do with him. Ella ha dicho que su mamá y su papá no están ahorita con ella. Su papá no quiere saber nada de ella. Así que la impotencia que se siente de querer salir adelante. I mean, we saw in the video that she hadn't even eaten. She was selling these little bags for less than $1. And she had about 8 or 10. She needed $8 to pay for the subscription or the inscription for the school. Pudimos ver en el video que todavía no había comido, que necesitaba solamente $8 más para pagar por la inscripción de su escuela. Y quizás había solamente 8 o 10 bolsas. Y aquí vino este buen samaritano y ofreció pagarle todo para que se fuera a descansar por $100. Por eso ella se quebró en llanto. Here we have this man, this nice person. She had about 8 bags to sell for less than $1. And here this man offers to buy all of them for $100. That would pay her $8 that she needed and would leave her a lot of money. That's why she broke up. Because there is still such good people in this world. Porque todavía hay gente buena en este mundo. ¿No me aceptaría? Yo te los compraré en el centro. Te los quiero comprar en el centro para que te vayas a tu casa. Agárralo, mami. Agárralo. Agárralo.